Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Hola, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, aquí Crow. Hoy vamos a comenzar un let's play de un juego que me ha encantado, se llama The Binding of Isaac Rebirth. Es un juego que en principio salió en versión Flash, se llamaba The Binding of Isaac, luego tuvo su propio DLC, Wrath of the Lamb. Es un juego desarrollado por Nicalis con Edmund, joder, este nombre siempre se me queda pillado en la boca, Edmund Macmillan, en posición de supervisión. Y fue lanzado el 4 de noviembre la versión de Rebirth. Para Steam, PlayStation 4 y PlayStation Vita, el 4 de noviembre de 2014. Tengo la wiki aquí en la otra pantalla, no os creéis que me lo he memorizado. Para empezar, The Binding of Isaac, pues eso, fue un juego Flash que gustó muchísimo a la gente. Acabaron haciendo un remake que sacaron para Steam, como bien estoy diciendo, porque es uno de los juegos que, en serio, a mí más me ha viciado de los que he probado en esta última etapa, 2014, principios de 2015, ha sido lo más brutal. En serio, es un juego con muchas horas, mucho contenido, ahora os explicaré un poco. Es de las mismas personas, del estudio Nicalis, las mismas personas que produjeron el remake de Cave Story y de VVVVVV6Vs. Es un juego muy interesante, este último que he dicho, yo os lo recomiendo. Y bueno, Cave Story también está bastante bien. Y como ya digo, es un juego que basa su historia, como estáis viendo al principio en esa pequeña escena que os dejé, en un chaval y su madre. El niño se llama Isaac y un día su madre le da por empezar a oír voces y cree que está escuchando la voz del Señor, la voz de Dios. La voz de Dios le dice que para demostrar que solo que le quiera a él por encima de todos, debe de pasar una prueba, y la prueba es matar a Isaac. Como estáis viendo, este juego tiene mucha connotación religiosa. No recuerdo ahora mismo cómo se llama el nombre del padre, pero en la mitología cristiana y hebrea, me parece, también sucede esta misma historia. El padre de Isaac recibe la orden de Dios de matarlo en un altar, y cuando va a ir a matarlo, para demostrar su fe, baja un ángel del cielo y le dice: oye, mira, no te rayes la cabeza, que era broma, no seas fanático chalado de la cabeza y te cargas a tu hijo por unas voces. Bueno, sin entrar en dilemas religiosos, comentaros, Binding of Isaac Rebirth, aparte de ofrecer muchísimo contenido, muchos objetos, ahora veréis la mecánica del juego que es muy interesante, también ofrece un alto contenido de dificultad y varios modos de dificultad, lo cual lo hacen aún más interesante si te gustan las cosas difíciles. Tenemos el juego, más que nada, tiene una mecánica que es un run, que podremos ir
expandiendo, es decir, una partida. Cuando morimos, la partida se termina y tenemos que volver a empezar otra. Cada partida tiene su propia semilla, como en Minecraft, por ejemplo. Y nos permite, pues eso, que cada partida sea totalmente distinta, totalmente nueva y nunca repitamos. Hay muchos objetos, yo me sé algunos, he estado jugando un par de horas, me parece, en total. Antes de ponerme a grabar, pues para saber un poco la mecánica y poder un poco defenderme. Aún así, es muy complicado el juego y te pueden matar muy fácilmente. Las partidas del principio duran en torno a los 40 minutos y luego cuando vas desbloqueando más fases, más zonas, pues pueden durar una hora y media, más o menos. Los capítulos, pues eso, serán aislados, es decir, el capítulo 1 será hasta que termine o me maten, el capítulo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ir desbloqueando personajes, objetos, bueno, ya veréis. Isaac va cambiando con los objetos que encuentra, le van añadiendo poderes y demás. Archivo número 1, como veis está en inglés entero, intentaré traducir lo que buenamente sepa y pueda. Tenemos New Run, Continue, Challenge, Stats y Options. New Run sería como nueva carrera o nueva partida. Continuar, en este caso la versión Flash no lo tenía, que continuar te permite, si tú estás en medio de la partida y dices, oye, me tengo que ir, lo puedes cerrar y puedes continuar en esa misma habitación. En la versión Flash, si no lo continuabas, tenías que volver a empezar, si no terminabas el run y te tenías que ir. Tenemos challenge, que son como retos. Luego tenemos las estadísticas, que ya veis, 0000. Ítems, que tenemos muchísimos. Finales, tenemos 16 finales sin contar el epílogo y los créditos, con lo cual serían 18. Secretos, y luego además, pues eso, las opciones míticas, que yo a mí me gusta dejar la música en 3, los efectos en 2, la opacidad del mapa, y le doy bastante gama porque hay habitaciones que se ven completamente negras y es muy jodido de ver. Por eso me gusta darle bastante gama. 120 está bien. Pues nada, vamos a comenzar un nuevo run. Tenemos la maldición del desconocido o algo así, ¿no? Vale, pues vamos a comenzar este primer run para el canal. Y ya nos empezamos enfrentando a un boss, chaval. O sea, con nivel. Vamos a ver, porque no estoy de jugar mucho y no quiero cagarla tampoco. Ya sabía yo que me iba a dar, hombre, la perlita. ¿Qué boss se supone que es este? No es que no me di tiempo a leerlo. No sé, pero me hace muchísima gracia empezar. Cualquiera diría que estoy jugando en difícil, en serio. Sin lágrimas ni nada. Ni ya tener que enfrentarme al capullo este. Mira, este se muere, me da una carta. Justicia. Justicia creo que te daba un poco de todo, efectivamente. Una llave, una bomba, una moneda y un corazón. La maldición esta del desconocido es que no sé cuánta vida he perdido. Así que si no me equivoco, estoy ahora mismo con 3 corazones. Voy a intentar ir recordándolo. Vale, sala de tesoro delante. Y cagaditas por aquí. Vamos a limpiar esto. Ya veis, nos pueden soltar bombas, nos pueden soltar monedas. Luego hay distintos tipos de cagadas. Esto de aquí es Charm of the Vampire. Algo así como encantamiento de vampiro o algo así. Y es que recuperas vida cuando haces daño, me parece. O cuando matas. Ponía que las muertes curaban, ponía. No sé con cuánta frecuencia. Vale, esto de aquí es una página perdida. No sé lo que hará. Vamos a gastar la bomba aquí, que tenemos unas cuantas. Abrimos esto. Oh, una bomba troll. Y él ya termina. Ella ya termina con la faena. Esta máquina, comentaros que es la máquina de donaciones. Cuanto más monedas donemos, se nos desbloquean algunos ítems. Y además, unas cuantas monedas harán que mejore la tienda. No sé cuánto. Sé que yo desbloqueé un nivel dando, me parece que habían sido 20 monedas. He jugado alrededor de unas 2 horas, más o menos, este juego. Esto aquí no sé qué es, pero no tengo tanto para ello. Así que nada, voy a aprovechar y voy a intentar descubrir la zona secreta. Pues aquí no estaba, diría que tendría que estar aquí, o igual tampoco. Pues sí, aquí está. Y nos dan 3 monedas más, vale. Vale,
Perdonad por el pequeño corte. Contra Dingle, nuestro primer boss. Bueno, nuestro segundo realmente. Esto es una caca que invoca cacas y dispara cacas también. Bueno, no, no dispara cacas, dispara bolas rojas. Cuidado. Cuando empieza con eso es que... ¡Au! Que se va a tirar pedos hasta llegar hasta nosotros. Así que cuidadito. No dejéis que las cacas nos golpeen. Oye, y me tienes que volver a dar. Me quedan dos corazones. Joder. Deja de invocar cacas. Muere. Maldita caca andante. Esto de aquí, sería como... No me sale ahora mismo la palabra en español y tampoco leí lo que hacía, así que nada. Más un non imposible. Imagino que me habrá subido alguna estadística o rango, creo, me parece. Vale. Ahora se nos quitará la maldición, digo yo. Efectivamente, tenemos 4 corazones, o sea que nos ha subido la vida. Vale. Isaac versus vagina rara que lanza... Vagina en estómago, tío, qué cosa más rara. Qué asquerosito. Toma, come daño puro. Come daño puro, come daño puro. Asquerosa. ¡Oh! Encima me he curado. Ah, vale, vale, es verdad. No me ha dado un corazón, me ha dado un corazón negro. Este corazón lo que hace es que cuando nos lo quiten, aparte de desaparecer, hace daño a toda la sala. Vale, andamos sin bombas, así que no vamos a gastar. Llaves, por suerte, tenemos. Bote de píldoras de mamá, que tiene varios efectos, o sea, es reutilizable, vaya. Y nos da una píldora. En este caso, nos ha aumentado un corazón de vida. Podemos ir reutilizándola cada 7 habitaciones con enemigos. Cuanto más fuerte es el ítem que vayamos a usar, más tiempo de reutilización tiene. Luego están las pilas, me cago en Dios, que lo que hacen es reducir el tiempo de reutilización. Una pila me parece que lo carga todo, me parece que es. O casi todo. Pues mira, por esa llave sí que me he gastado una bomba. Vale, he curado vida ahí. Gracias al vampiro. No. Vamos, aparece. Queda uno, ¿verdad? Vale. Esto lo que hace es darle efecto a nuestras lágrimas. No lo quiero, la verdad. Es muy incómodo de jugar con él y las lágrimas tardan una barbaridad en llegar al enemigo. Hay por ahí otro que también hace que vayan en zigzag. Y eso tampoco me gusta. Una vez lo usé y sufrí bastante. Vale, ahí tenemos medio corazón que nos hace falta. Gastamos la llave. Esto de aquí recargaría lo de la madre. Esto de aquí nos daría píldoras, me parece. Y esto de aquí... Pues bomba, efectivamente. Vale, vamos a poner aquí unas cuantas moneditas. Nos hacen falta bombas. Pero no quiero gastar ahora mismo en comprar una. No quiero gastar monedas en comprar una. Porque puede ser que nos aparezca por aquí. Recuperamos vida. Quiero intentar conservar el corazón negro, al menos para el boss, una llave. Vale, vamos a por el boss, que son los Grunglings, o como se pronuncie. Dos bichitos que suenan como gatos y atacan. Aparte de ir soltando un reguero de sangre. ¡Ale, toma, por fliparte!
Quiero intentar tenerlos en la misma zona, los dos, para que no me ataquen en diagonal y me cojan. Ahí estamos. Vale, uno muerto. Ya veis, el corazón negro muy útil. El diente del monstruo, de monstruo. Y además se nos ha abierto una puerta para hacer un trato con el demonio. Esto nos da velocidad de disparo, no, velocidad de movimiento. Y cómo le cambia la cara a Isaac, que es la hostia de este juego. Nos van añadiendo ahí cosas al cuerpo. Y además nos da daño, me parece, aumentado. Vale, este nos hace varias opciones. Esto de aquí que no sé lo que hace. Esto de aquí creo que nos convierte en la puta de Babilonia. Y esto de aquí es un regalo. Oye, pues esto no sé qué hace. ¿Maldito? La cola de Guppy. Guppy es el gato del creador de este juego que se murió durante la realización de Rebirth. Y ponen varios ítems de Guppy. Y te puedes convertir en Guppy. Hay por ahí alguno que es interesante. No sé, realmente. Me gasto un corazón, no me lo gasto. Contrato que no sé qué hará eso. O... Voy a coger este. Contrato desde abajo. Que no sé exactamente lo que hace. Contract from below. Vale, pues nada. Vámonos aquí directamente. Al siguiente nivel. ¡Wow! Venga, unas moneditas, unas bombas. Bien, bien, bien. Unas llaves. Oh, cuidadito con estos. He recuperado vida gracias al vampiro. Oh, estas arañas las odio, pero profundamente. Se acercan hasta ti. Vale, vamos a usar lo de la madre. Creo que es aquí. He gastado una bomba sin querer. Me ha dado una poción. Tears down. Fuck my life, man. Esto de aquí hace que si nos atacan de frente, reducimos el daño e incluso algunas veces paramos el golpe. O sea que bien. Aquí hay una llave. O sea, aquí hay una puerta con llave. No me quedan. Muy bien. ¿Nos ha reducido el tamaño o soy yo? A ver, ábrete. Ábrete. Vamos. ¡Oh! Estaba deseando un par de llaves. Bien, bien. Vamos a ver. Llave por 5 y bomba. Vamos a poner aquí un par de moneditas de donativo. Y para adelante. En esa puerta si entramos, pues eso. Nos quitan un corazón. Creo que es. Y a cambio hay un cofre, si no me equivoco. Pero claro, es un corazón. O más. Creo que es medio y medio. Uno por entrar y otro por salir. Vale, sin que nos arrinconen. ¡Hijo de la gran puta! ¿Habéis visto? La careta me ha protegido. Joder, y apareces de frente a mí, en serio. Venga, este muerto. Corazón y medio, hay que tener cuidado ya. ¿Por qué apareces en parla? Deja de... Corretear, cabrón. Vale. Zona del tesoro. Dio. Reroll enemies. Relanza enemigos. What? No sé qué hace esto, pero vamos, lo vamos a probar ahora mismo. Tiene una sola carga, o sea que... 5. Vale. Supongo que se debe hacer en una habitación que esté llena de enemigos y lo que hace es hacer que cambie el número de enemigos que hay en ella. Puede salirte para bien o para mal. Y me tiene que dar en serio, incluso con la careta.
Se acerca mi fin, ¿eh? Se acerca mi fin, como no encuentre vida. ¡Oh, bien, el vampiro! 2 cofres. Uno que me dé llaves. Vale, me da corazones. Bueno, al menos me da algo que me sirve. Tenemos bombas. ¿Podemos hacer algo con esto? Quizás. ¿Podríamos probar aquí? Quizás. Pues no, vale. Podría intentarlo en una zona más, pero es un poco complicado. Pero bueno, vamos a probar. Por probar no perdemos nada. ¿Quizás aquí? Yo creo que aquí va a estar. Pues no. Último intento. Vale, no puedo en esa zona de ahí. Pero puedo probar desde aquí. Y así de paso rompo estas piedras. He cogido la bomba sin querer, que conste. Vale, venga. 3 corazones. Realmente ese contrato que hice con el demonio no sé para qué me sirvió. Creo que el otro era la puta de Babilonia, que creo que lo que hace es que cuando te queda medio corazón aumenta tu daño. Te transformas en la puta... Es que se llama así, la puta de Babilonia. No es que yo quiera decirlo para que suene eso, ¿eh? Se llama así. Bueno, Chap no es muy complicado este boss. Ya si tuviera la partida que me toque con buenos ítems y no sea tan complicada, ya te digo yo. Esto va a ser una fiesta. ¡Hijos de puta! No me des, cabrón. Bueno, se me ha dado corazones, o sea que nada. Esto de aquí, Regeneration y HP Up. Nos aumenta otro corazón. Tengo bombas. Puedo intentarlo, quizás. Quizás está aquí. Pues no. Nada, pues ala, adelante. Mis valientes, al siguiente nivel. Cavernas 2. Menudo pack, ¿sabes? Menudo pack me tocó. Casi lo mato de esta. Vamos, popea, cabrón. ¡Ah! Me ha quitado un corazoncito. Me tienes que dar otra vez, en serio. Y además es que no quita medio, quita uno. Cabrón, muere. Venga, muy bien, justo. Vale, acabamos con estas larvas. La verdad es que este juego es un pelín escatológico, ya no solo por los ítems que nos dan y tal, y la sangre, constantemente alusiones a cosas un poco oscuras y demás, sino que además los propios ítems y la forma que tiene el juego, que si gusanos, que si no sé qué. Isaac contra Nvidia, o Isaac, como queráis llamarlo. A mí me gusta más Isaac que Isaac. Nada, que va a morir y no me ha dado ni... Ah, vale, es verdad. Este lo que hace es duplicarse. Así que lo mejor es ir acabando con sus copias antes de hacer más, porque de esta todavía sale otra, ¿sabes? Si le dais al tuntún. Se os puede multiplicar ahí 25 veces y.
Y se vuelve un poco complicado de vencer a este boss. Estoy recuperando toda la vida, pero vamos, sin problema. Bomba troll. Que encima no puedo abrir los dos cofres que me suelta. Muy bien. Vale, vamos a seguir hacia esta zona de aquí. ¡Hostias! Estos vienen un pelín cabreados, ¿no? ¿En serio? Puta IA de este juego, macho. Ya me la queréis liar otra vez, cabrones. El vampiro está muy bien. Creo que va en función del número de golpes. Cada X golpes o cada X lágrimas acertadas te cura un poco. Creo, me gustaría pensar que es así, porque cuanto más disparo a un enemigo, más rápido me cura. O más rápido aparece la cura. A ver cómo es esto, espera. Vale, es hasta a esa puerta, que es la puerta de reto, y paso. Vale, muy bien, soy muy listo, pero muchísimo. Voy y le abro camino a la otra, para que pueda venir aquí también a tocarme las narices. Suerte que es medio tontina y no sabe cruzar, si no, ya te digo. Vamos, ven hacia aquí. Uf. Vale, medio corazón más. Y otro medio corazón más. Tres opciones. Cuidado con estos fuegos que pueden dispararnos bolitas. No tengo llaves. Voy muy jodido de llaves. Me harían falta al menos un par de llaves. Incluso la habitación del tesoro es de llave, en serio. Ni una llave me das. Joder. Vale, pínchate de gratis, Crow. Eres muy listo. Cabrón. Vale, tenemos ahí la habitación del boss. Acabamos con esto rápidamente. Me regenero vida, sí. Bombas todas las que quieras y más, oye. Pero lo que necesito realmente no me lo das, ¿eh? Capullín. Uy, casi me pincho de frío otra vez. Pues acceder a esa sala, que yo creo que es la que la que puede tener... La sala secreta, no puedo por ninguno de los lados poner la bomba, o sea que muy bien. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Coño! ¡Joder! Me ha pegado en la careta y al pegarme en la careta lo que sucede es que no me hace daño. El daño o lo reduce o lo para totalmente. O sea que bien. Bueno, parece un boss muy complicado. Por mucho que suelte los saltarines esos. Y al pasármelo sin recibir daño, Lil Chubby ha aparecido en el... En el sótano, me parece que sería. Esto me sube la... qué bien. Esto me sube la suerte, con lo cual puedo abrir la zona del tesoro, muy bien. Cuidado con que no te pinches, Crow. Que eres tú muy vicioso con lo del sadomasoquismo, cabrón. Vale, vamos a ver. Ecoli. Esto me parece Turdy Touch. No sé qué será Turdy Touch, pero vamos. Algo que toco y hago daño de algún tipo. El Ecoli me parece que es un virus. O algo por el estilo. No es que vayamos muy, muy chetados. Cuatro corazones. Más uno de alma. Bueno, vamos a poner aquí una bomba. Vale, había que probar. Y nos acercamos al final. Profundidades 1. Oh, mierdas de bombas.
¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Joder, no sé cómo he esquivado eso, ¿eh? Encima esa era de las que... De las que daba tanto hacia adelante como hacia atrás. Recuperamos vida, un par de llaves más. Uf, estoy que me salgo. No quiero tampoco gafarlo. Pero amigo... Venga, a este no le queda mucho. ¡Hijo de puta! Se ha convertido en mierda. ¿En serio? Vale, vamos a probar el... ha salido un 5. Ah, vale, cambia los enemigos. No es que cambie el número de enemigos que hay, sino... Como que... Hace random a los enemigos. Vale, abrimos la sala del tesoro. 5 bombas venenosas. Bueno, al menos nos dan bombas, que es lo que queremos. Vale, este empieza a invocar caquitas. Vamos a acabar con él cuanto antes. Luego, cuando ha invocado unas cuantas, con los saltos lo que hace es lanzarte más caca. ¿Cómo debe ser, hombre? Ahora, dos de estos. ¡Oh, cómo te echo ahí el toreíto, amigo! Venga, a morirse todo el mundo. Ya le voy pillando el truco a este juego, sí, señor. Ya digo, no quiero gafarlo tampoco, pero me siento cómodo. Aunque no me hayan tocado ítems muy poderosos, porque en este run no me están tocando ítems poderosos. ¡No! Estos saltan y te la lían. Ya veo que tiran lágrimas en vertical y en horizontal. Vale, aquí para llave. Tenemos llaves, así que... voy a gastármelo quizás en esta. Tears down, anda y que te den por el culo, amigo. Tears down, dice. Encima me vendes una píldora de las malas. Estos te la pueden, te pueden destrozar una partida en un momento, ¿eh? Menos mal que mi máscara para los golpes de frente. Reusable Ranged Bomb. Esto me viene bien. Esto me viene bien para cuando me quede sin bombas, aunque llevo unas cuantas. Vale, esto es una máquina de estas de... De juego. Contra tres bosses, nada menos, ¿eh? ¿Os apetece ponérmelo complicado, cabrones? Una monedita. No voy a ir a por ella, que se ve claramente... ¡Au! Que era una trampa. Joder, para que me expusiera. No me golpees. He gastado el corazón de alma, si no me equivoco. Ah, no, he gastado uno de mis corazones. Vale, el de alma ya lo había gastado. Vale, tenemos la habitación del boss. Tenemos más cosillas que investigar por ahí. Así que con cuidado. Vamos a ver, quiero probar una cosa. Puede ser que aquí... ¿La pones? Ah, ¿en serio? ¿Que no es de posar, es de lanzar? ¿Me lo estás diciendo en serio? Puto juego, tío. Y lo que tiene el no haberlo jugado nunca. Tiene tantas cosas que, claro, me autotroleo. Como debe de ser, voy a poner aquí unas granadas. Claro, las pone automáticamente, si no. ¡Oh, un corazón negro! ¡Qué bien me vienes, amigo! Pero ahora mismo no te voy a coger, te voy a coger cuando vaya por el boss. Un colega fantasmal. Que lanza lágrimas por ti. O contigo, mejor dicho. Vale, tenemos por aquí un par de zonas, todavía por explorar. De los cabezudos estos. No. Bueno, un amigo lanzando contigo lágrimas está bien. Este juego lo podéis jugar en local, por cierto.
Lo podéis jugar con un compañero. Vamos a poner aquí una bomba. ¡Oh! Isaac versus Wrath, que no sé qué significa. Pero vamos, el lanzabombas. Vamos, 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 te mueres. Un par de bombas. Y nos vamos. Una bomba aquí. Fuck, creo que ya la había puesto, de hecho. Esos no solo convierten el suelo en una zona que no puedes pisar, sino que además saltan y mirar, se descomponen en varias piezas los cabrones. Vale, sala completada. Putos fantasmas. Venga, hombre, ¿y coges esa forma de repente? ¿En serio? Lo he convertido en caca. No, no. Déjame en paz. Uno es el enfurecido. Venga, hombre, no me jodas, tío. Que si ahora de repente giro lateralmente, que si ahora no. Vale, este fuera. Menos mal que con la careta lo paré, porque ya visteis la encerrona que me hicieron. Vale, unas monedas. Unas cacas. Vamos, full vida y le hemos investigado prácticamente todo ya. Sobre esta zona. Vale, este se muere. Corazones full. Probamos aquí una bomba. ¡Oh! Hemos tenido suerte. Fuck yeah. Encima una cagadita de oro. Una bomba que voy a poner aquí. A ver si esto sueltan algo. Sí, una mierda me han soltado además. Literalmente, lo único que me ha servido ha sido para recuperar algo de vida. Vale, gente, vamos a continuar. He hecho una pequeña parada aprovechando la opción del juego para cenar. Y nada, a ver, ¿dónde estábamos? Vale, tenemos que ir ya por el boss directamente. Lo que no sé es qué hacía yo aquí. No me preguntes porque no lo sé. Pues nada, directos tú de boss. El miniboss está ahí. Y vamos con la careta, las bombas explosivas envenenadas, ¿qué más? Bueno, espera, un momento, vamos a aprovechar. Y voy a subir aquí, ¡eh! A Blue Map. El mapa azul, aparecido en el desván. Vamos a meter aunque sea hasta 15. Si no recuerdo mal, con 20 puede ser que se mejorara la tienda. Voy a aprovechar. ¡Wow! Store Upgrade, level 1. No sé cuántos niveles habrá, pero vamos. ¡Oh, qué pena! Claro, estaba buscando algún sitio donde conseguir una llave. Eso era lo que estaba buscando. Sin embargo, entre bombas explosivas y... Bueno, puedo probar bombas explosivas, sí. Casi me pincho. Contra el boss. Contra monstruo. Toma, cabrón. A primera la frente. No. Ahora va a poner de estas. Hay que andar con cuidado, el primer salto lo que hace es dispararnos con unos proyectiles y el segundo salto lo que hace es invocar unas moscas. Joder, si no me matabas de una me tenías que dar de la otra, desgraciado. ¿Vas a invocar más? ¿En serio? Me estás complicando un pelín la vida. Podemos hacer que él mismo las pise. O que las mate con ese rayo, con el brainstorm. Vamos. Ah, he recuperado vida gracias al ítem del vampiro.
A ver, al ser de mis primeras partidas, pues no recuerdo bien los nombres, pero vamos, espero ir memorizándolos para hablar con un poco más de propiedad. ¡Au, cabrón! Enseguida estoy al recuperar otra vez vida con el zombie. O sea, con el zombie, sí. Con el vampiro. Con el ítem del vampiro. Lo repito, si os gusta el vídeo podéis dejar un comentario acerca de qué os parece este juego si no lo conocéis. Y un like si os gusta el vídeo. No está obligado a nadie, pero si os gusta, molaría. A ver, este cae ya. Muere. A ver. Quiero que me maten. Vale, perfecto. Y esto de aquí es carne podrida. Nos aumenta un corazón la salud. Vale, tenemos cuatro bombas. Si no recuerdo mal, aquí ya había puesto, pero aún así voy a poner por si acaso. Nada, nos vamos a ir directamente a la zona correspondiente, que es cerca. Estamos cerca ya de ir a por mamá. De hecho, vamos a por mamá ya. Hay cosas que sé acerca de, por ejemplo, qué pasa cuando matas a mamá. Algunos ya lo sabréis, otros no. Para los que no lo sepáis, pues eso. Me lo voy a guardar y así no se estropea la sorpresa. No me acorraléis, cabrones. Cuando llegue a más runs y tal, cuando haga más partidas y eso, y consiga desbloquear nuevos objetos, ya veréis cómo se cheta el personaje. Como te das un poco de suerte y tal, se cheta cosa fina. Lo que pasa es que yo ando un poco sin suerte. Pero si no. Estos tienen pinta de molestar bastante. Vamos a ver. ¡Oh! Cabrón. Disparan rollo escopeta, ¿eh? Tengo tan poquísimo daño. Uno está muerto. Cabrón. Tenía que aparecérseme justo donde yo iba. Tengo tan poquísimo daño que tardo 8 horas en matar a los enemigos. Eso sí, vida tengo por un tubo. Así que un poco se contrarresta. Bueno. No pasa nada, si empiezas así de difícil en tu primer run y lo consigues, pues ya sabes que el resto no va a ser tan complicado. Cabrones. Bueno, cuando me tocan se convierten en caca, así que realmente lo que hago es ahorrarme el esfuerzo de matarlos 45 veces. Nada, y gracias a al vampiro recupero corazones, pero rápidamente. Lo que necesito son llaves. ¡No! Hijos de puta, tenía que haber un bloque, en serio. O sea, el vacío ahí. Vale, guay. Aquí no puedo pasar, evidentemente, porque no tengo llaves, pero si hubiera suerte y aquí hubiera un hueco. ¡Oh, que la tenemos! Y nos dieron una llave. A ver esta qué hace. Bad trip, nos quita un corazón, muy bien. Nos aumenta el rango. Nos da toda la vida. Y nos baja las lágrimas. Bueno, medio sí, medio no. Podría intentar hacer una cosa, pero no sé si realmente serviría. Nada, no sirve porque lo. ¡Hostia! Pues se ha abierto el hueco de la. No, lo que quería era que explotara la carta y que la moviera hacia mí, pero no, no va a haber suerte. No quería gastar tampoco una bomba de las mías. Cuidadito con los pinchos, que nadie quiere pincharse. Voy muy jodido de llaves. O sea, si tuviera llaves, igual abría un par de puertas y con suerte. ¿En serio? Si ni siquiera me he acercado a ti. Mamonazo. Bueno, anda. Me quitas medio corazón, pero te mato instantáneo. Ala. Algo es algo. Y aquí recupero vida, o sea que tampoco está tan mal la combinación. Las hay infinitamente mejores, pero ya que tenemos que arreglarnos con lo que tenemos, pues eso. Este juego es mucho de eso, de adaptabilidad. Una bomba aquí.
Es verdad, tampoco me sirve nada porque no lo puedo abrir, pero... Whatever. Vale, cuidadito. No me gustaría que me mataran. Estos cuando explotan, pues eso, sueltan lágrimas en varios sentidos. He recuperado vida. Bien, llevamos full vida otra vez. Enfrentarnos a mamá con esto, pues va a ser muy complicado. Dame llaves, porfa. Nada, bombas y monedas. Bombas y moneditas. Estoy recuperando muchísima vida, o sea, es que realmente no importa que me den. No sé por qué exactamente, si tiene un efecto aleatorio o es cada ciertos golpes, cada cierto número de golpes. Vale, habitación despejada. Vamos un momento hacia atrás. Ah, vale, esta era porque... ¿Por qué no pasé yo por esta? Me pregunto yo. LOL, ¿y estos? Pero ¿cómo sois tan mamones? Bueno, os convertís en caca y ala, a correr. Pensé que igual con suerte soltarían una llave o algo. Oh, bien, dos llaves. Una no, dos. Justo para abrir la zona del Power Up, me parece, ¿no? La zona del tesoro. Recuperamos vida ahí. Ahí hemos recuperado vida solo por hacer daño a las cacas. No sé si es porque eran las cacas convertidas de los enemigos. Y ahí hemos vuelto a recuperar vida otra vez. Pues nada, genial. Tengo bombas bastantes, o sea que de momento me puedo permitir el lujo. A ver, carta. El emperador. Rétame. Supongo que será que te lleva a la habitación del reto o algo así. Vamos, sería lo lógico de pensar. Vamos a ver. Por aquí, cuidadito. Sí, efectivamente, aquí está, la sala del tesoro. Y esto de aquí, Polyphemus, Mega Tears, o sea, mega... mega lágrimas. Ya veis. Esto realmente, si no tuviéramos la careta, solo nos quedaría un ojo, que yo recuerdo haberla cogido. Hace muchísimo daño. De rango no anda mal. Por cierto, hay un truco que si os fijáis, mirad, yo hago así o hago así, pero cambia, ¿veis? Mirad. No tanto, pero si hago así, ¡pum! Aparte de ir más rápido, solo con ese movimiento, la lágrima llega hasta más lejos. Es algo que cuando queréis dar una lágrima con efecto o llegar hasta una zona, es un truco que os permite llegar hasta allá más fácilmente. Hasta la zona con la lágrima. Vale. Vamos a poner unas bombas aquí, ya que tenemos... Le he dado al botón que no era. Bueno, me lleva con la madre ya directamente. ¿En serio? Pues nada, final anticipado, oye. Le quitamos bastante, ¿eh? Limpiamos bastante bien. Hay que andar con mucho cuidado a la hora de lanzar las lágrimas porque no las podemos spamear tanto como quisiéramos. ¡Ah, cabrona! Pensé que la carta nos llevaría a la habitación del reto y le di sin querer, de hecho, porque lo que quería era poner una bomba. Pero bueno, es lo que tiene que ser de mis primeras partidas. No, piececito, no. Joder, me estáis tocando ya los cojones, ¿eh? Con la mierda de los corazones. No me gustaría perder en este momento tan importante. Oh, he recuperado vida, bien. Ahora me tiras las uñas, asquerosa. Venga, que estamos muy cerquita. Cuando matemos a la madre. ¡Boom! ¡Bitch!
Está diciendo que la madre va con decidida a matar a su hijo para servir a su dios. Voy a demostrar a mi dios que le amo por encima de todo, dice. Isaac piensa que este es el final, que su madre es demasiado fuerte para ella. Pero justo cuando Isaac ha aceptado su destino, Dios envía a un ángel para salvarlo desde los cielos, de las manos de su madre. Justo como lo ves. Final. ¡Ay, qué mono Isaac! Y la madre detrás. Pues nada, The Binding of Isaac Rebirth. Primer run, primera partidilla con vosotros. Espero que os haya gustado. Me voy a viciar ahora muchísimo al juego, ya que antes no quería jugar. Jugaba de vez en cuando, más que nada para pillar las mecánicas mientras hacía otros Let's Plays, porque lo que quería realmente era jugar y disfrutar y aprender el juego con vosotros. Así que aprovecho y a partir de ahora pues eso, iré subiendo algún capitulillo. Sobre todo si os gusta, por favor dejar un comentario y un like. Y nada, nos vemos en el próximo run, en el próximo capítulo de Binding of Isaac Rebirth. Has desbloqueado el útero, has desbloqueado el desafío número 20, los compañeros, el cubo de carne. Eso es todo, adiós.